a primeras horas de la mañana de este 1 de noviembre en el Cantón El Guineo del municipio El Congo, Santa Ana, se reportó una escena de homicidio donde dos personas perdieron la vida a mano de una estructura criminal que se dedican al robo con armas de fuego en la zona. Sí. ¿Y la ropa? Pues sí, la ropa ahí la lleva, ¿eh? Solo los documentos y todos los zapatos le han de haber llevado los que los asaltaron, me supongo. Sí. Pero no sé, no. Yo de temprano le hablé y no me contestó. Y nunca me contestó él, porque yo vi que salió él y nadie le quería preguntar una cosa sobre la niña y no, ya no me contestó. Según los residentes, los fallecidos eran personas trabajadoras y uno de ellos laboraba cerca de la zona del asesinato, en una empresa de estructuras metálicas. Familiares y amigos demitieron que pertenecieran a pandillas, tal como lo aseguró la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter. Primero tienen que investigar si realmente es un pandillero, porque imagínense, nosotros como familia de él, ¿qué es lo que pueden decir? Es que uno es también de eso, ¿no? Y mi hijo no es tipo de esa persona, ¿va? Yo conozco bien a mi hijo y en ningún momento él andaba metido en cosas. Mi hijo siempre ha sido un tipo de trabajador desde que él empezó a trabajar. ¿Usted desmiente lo que dice la policía? Sí, desmiento eso. Eso es mentira, que ellos son pandilleros. Son cipotes trabajadores, ¿no? Ellos son trabajadores. En ningún momento pueden hacer eso, andar acusando a los cipotes como pandilleros, ¿no? Siento yo como que es un abusimiento eso. Los fallecidos fueron identificados como Hugo Alexander Ramírez y Saúl Antonio Montenegro. Al cierre de esta nota, las autoridades no reportaron capturas. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Omar León para Punto Noticias.